Como siempre, de la zona mixta del estadio Martín Valero hacemos un resumen de lo que ha sido el partido. Un partido que el Elche mereció más, mereció la victoria a pesar de jugar casi 60 minutos con un jugador menos. Y la verdad es que el Elche hoy sí que mostró otra cara muy diferente a la semana anterior frente al Celta de Vigo. Y este partido solo tuvo un protagonista, un triste protagonista, como fue el colegiado Pino Zamorano, que en el minuto 30 expulsó a Wakaso Mubarak por doble amonestación. A partir de ahí el Elche pareció incluso que jugaba con uno más, quiso la victoria, pero la verdad es que tuvo que tapar muchos huecos, correr mucho y no pudo conseguir ese gol a pesar de tener 9 o 10 ocasiones para conseguirlo. Con este resultado el Elche se queda en la posición número 10 de la tabla con 27 puntos y con lo cual no variamos, solo a un punto de posiciones de playoff. Esperemos que la próxima jornada consigamos esos 3 puntos. Desde aquí vamos a seguir esperando la comparecencia de protagonistas en franjiverdes.com. Toca mi mano, yo no tocar el balón toca mi mano. La primera tarjeta está en tarjeta, la segunda para mí no es tarjeta. Y sin embargo, nada más producirse la jugada te vas corriendo como sabiendo, me van a expulsar. Para mí, el partido yo va corriendo todo, jugar todo, va la expulsión muy mala para mí y mi equipo. ¿Has pedido disculpas a los compañeros? ¿Te sientes un poco mal? Sí. Especialmente de la primera parte, yo no contento para eso. Para mí no es mucho problema, ¿va? Para mis compañeros, porque nosotros necesito ganar este partido. ¿Va? Para mí la expulsión muy, muy mal para mi equipo. Ese es algo medio agridulce, que el equipo trabajó mucho, pero no se llevó solo un punto nada más. Que se ha vuelto a pasar de revoluciones hoy. Lo que pasa es que lamentablemente está cogiendo una fama que solo él la va a tener que cambiar, en el sentido de que va a tener que tener un poquito de cuidado, porque yo creo que la primera falta fue una falta para amarilla y la segunda es inconsciente porque tiene la mano muerta ahí y le pega y lamentablemente se nos fue expulsado. Pero que ojalá que pueda tener una buena racha como tuvo, de que no lo amonesten ni lo expulsen, porque es un jugador importante y siempre queremos terminar con 11 y hoy mucho tiempo jugamos con 10. Lo personal, esperaba ser titular y al final has tenido que esperar oportunidad en la segunda parte. Sí, la verdad que estaba ilusionado porque por ahí iba a jugar, pero bueno, el míster decidió otro compañero y en la segunda parte la verdad que entrar así un poquito frío, fui de menos a más, me sentí cómodo, me sentí bien. Y bueno, nada, trabajar para seguir jugando, que es lo que más nos gusta a todos. Y bueno, yo también quiero eso. Bueno. A mí un partido que no se gana no me parece bien, pero bueno, al final, con un jugador menos, el Elche ha estado aguantando el partido y ha sido capaz de por lo menos no perder ese punto. Y un punto importante. Lo que pasa es que pensamos tener una victoria el día de hoy, pero la expulsión creo que ha marcado el partido. Se ha demostrado que la defensa sigue siendo sólida y que lo del pasado fin de semana fue un accidente. La defensa está muy bien, para mí la defensa ha jugado muy bien, ha estado muy bien, y el centro campo también, y ahora está peleando, y bueno, gracias a ellos hemos aguantado el partido, ha estado muy contundentes y creo que han jugado muy bien. Yo estoy contento con la defensa, pero también creo que nos falta un poco de gol, y ese gol que se le está negando, aunque con 10 jugadores ya era más difícil hacer esos goles. ¿Y Wakaso Mubarak ha vuelto a ser expulsado? Pues sí, yo creo que ha sido dos jugadas que han marcado el partido y dos jugadas que creo que se podía haber contenido un poquito más. Creo que la entrada esa, pues una entrada innecesaria y después la mano, mira, dos tarjetas que creo que debe centrarse un poquito y pensar que esto es un juego profesional, que no estamos jugando mucho y que no se puede jugar libremente y hacer lo que se quiera. Hay que respetar a sus compañeros sobre todo y saber controlarse. Y creo que la expulsión nos ha condenado a no poder luchar por la victoria. El equipo yo creo que ha estado soberbio en cuanto a orden, ha estado muy serio, muy ordenado y bueno, nos ha faltado pues lo que te falta después de estar una hora prácticamente con un jugador menos. Nos ha faltado pues ese estado físico para llegar a la portería contraria con más efectivos y haber podido hacer gol, ¿no? ¿La expulsión le preguntan? Bueno, yo creo que la segunda tarjeta es bastante rigurosa porque no hay intencionalidad, pero la primera amarilla pues sí que ha sido una entrada fea y la verdad es que bueno, pues estoy muy cabreado, ¿no? con el jugador.
no es la primera vez que le pasa y lógicamente está perjudicando reiteradamente a su equipo, en este caso al Elche Club de Fútbol. Por lo tanto, bueno, pues veremos, tomaremos medidas bastante duras porque no se puede permitir, ¿no? Ya la primera entrada podía haber sido roja directa. Le preguntan que es una vuelta sandada de Guacas. Sí, la verdad es que mira que todos, todos, y cuando digo todos, todos, desde el presidente, consejeros, técnicos, compañeros, todos, hablamos habitualmente con él para intentar que canalice eso, que sea un jugador que ayude al Elche y bueno, ha vuelto otra vez a perjudicarnos notablemente, ¿no? Porque los compañeros han tenido que hacer un esfuerzo tremendo, porque enfrente, lógicamente, tenemos un equipo, un buen equipo, que hoy no ha estado con la fluidez que otras veces, pero hemos visto que es un equipo que tiene muy buena contra, que hemos sabido neutralizar acciones de contragolpe del equipo rival, pero que podíamos ahora estar lamentándonos de una derrota, ¿no? Me preguntan que si le pone fácil ahora a Guacas. No, no se trata de ponerlo fácil. Nosotros contamos con todos los jugadores y lo que vamos a intentar, lógicamente, es que no vuelva a ocurrir. No vuelva a ocurrir de ninguna manera y bueno, pues si con diálogo y que él entienda que eso no se puede repetir. Un accidente lo puede tener cualquiera, pero cuando ya ocurre tantas veces, lógicamente, preocupa y bueno, pues el club tomará las medidas que oportunas, ¿no? Le preguntan que el Elche está muy implantado. ¿Uralada ha sido conformista? Bueno, nosotros, como he dicho, hemos hecho un partido muy serio. Hemos estado defensivamente muy serios. Lo que ocurre es que, bueno, pues ofensivamente nos ha faltado, pues eso, ¿no? El quedarnos uno menos. Partido hasta la expulsión era un partido que teníamos controlado. Hemos tenido un par de ocasiones claras y, bueno, era cuestión de tiempo. Conforme hubiera pasado el partido, seguro que hubiésemos seguido mandando en el mismo, hubiésemos tenido el control y lógicamente hubiésemos tenido más opciones de haberlo podido ganar, ¿no? Está claro que cuando te quedas con un jugador menos, pues muchas veces se paga muy caro y hoy, bueno, pues dentro de lo malo, el no haber perdido y sobre todo la imagen del equipo, que ha sido una imagen buena, el equipo lo ha dado absolutamente todo, una pena que al final pues no hayamos podido ganar el partido. Pregunta en el cambio de Pérez, ¿lo ha pedido el jugador o ha sido táctico? ¿Y qué le parece la pitada que ha recibido Linares cuando se ha sustituido? Pereira ha hecho un trabajo sensacional, ha hecho un grandísimo partido. El chico ha colaborado con un esfuerzo tremendo, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Y bueno, Pereira llevaba tiempo sin jugar y ya en la última acción, que ha hecho una buena jugada en el córner con Nyon, que ya estaba muy limitado de fuerzas y bueno, pues el equipo también necesitaba algo de frescura y la decisión ha sido única y exclusivamente por eso. Y lo de Linares. Bueno, yo respeto lógicamente al público, al aficionado y bueno, pues si le pita que lógicamente no está contento con el juego de Linares, ¿no? Hay que respetar la opinión del público. Lo que tiene que hacer Linares es intentar mejorar para, bueno, darle la vuelta a la opinión de la gente. Le preguntan, un mes sin ganar, si se preocupa, a pesar de que pues sí que está ahí en un triple pante con playoff. Está claro que queremos ganar, pero vemos cada fin de semana que cuesta mucho, que todos los equipos quieren estar ahí. Y bueno, cuando rompamos esta mala racha, pues lógicamente el equipo volverá por el camino de la victoria y a coger confianza. También es verdad que llevamos 3 expulsiones en los últimos 4 partidos también. Ya nos pasó al principio del campeonato y eso es otro aspecto que tenemos que mejorar porque son expulsiones que se pueden evitar de alguna manera, ¿no? ¿Otras 3 bajas para Jerez? Otras 3 bajas y bueno, nuevamente pues tendrá que haber cambios en el equipo. Pero bueno, ahora lamentarnos de las bajas no, ahora lo que tenemos que hacer es preparar bien el partido, tenemos poco tiempo, el partido es el próximo viernes y por un lado me alegro que sea el viernes porque queremos cuanto antes intentar recuperar los puntos que hemos perdido hoy, ¿no? Sabemos que va a ser un partido difícil el próximo viernes porque el Jerez es un equipo que está en un buen momento, pero bueno, nosotros hemos hecho muy buenos partidos fuera de casa
y si preparamos bien el partido, y creo que el equipo va a ir con la intención de sumar una victoria, que nos hace falta. Gracias, mister.